Gabron salta la noticia en Pokémon GO. Gabron hace con todo, sí. Seremos mejor al fin. Te enseño yo y tú a mí. Gabron hace con todo, hace con todo. Gabron. ¿Qué pasa, Gabron? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo, Gabros? Pues en el día de hoy os traigo noticia que acaba de saltar, ¿vale? Acaba de saltar. Ya sabéis que para estar informados de todas las noticias de Pokémon GO al instante en español, este, de manera oficial, este es vuestro canal. Así que, Gabron, suscripción y campanita para enteraros de todo. A ver, Gabrons, tenemos Community Day, ¿vale? Ya mucha gente se preguntaba, ¿por qué no anuncian el Community Day? La verdad que queda bastante para el siguiente Community Day, ¿vale? Queda bastante para el siguiente Community Day, puesto que es el domingo, día 21 de julio. Así que estamos a 25 de junio. Queda prácticamente un mes, ¿vale, Gabrons? Así que ya lo sabéis, el 21 de julio tenemos domingo de 3 a 6 de la tarde. En un principio, ¿vale? Es la hora de los Community Day. Pues Community Day, el invitado especial va a ser este de aquí, Mudkip. Me encanta, Gabrons, me encanta Mudkip, Pokémon inicial de tercera generación de tipo agua. Me gusta, yo tengo debilidad un poquito por Mudkip, ¿vale? Y sobre todo por Swampert, ¿vale? Que es un pedazo de Pokémon para mí, un Pokémon que va muy bien en el PvP, va muy bien en todos lados, sobre todo, bueno, es un Pokémon que pasa a tener también el tipo tierra, ¿no? Es tipo agua, tierra, y al hacer la evolución, y yo creo que puede ser bastante interesante, sobre todo con ese nuevo ataque que le van a poner, que no se sabe todavía cuál va a ser, pero que todos creemos que será Hidrocañón, ¿vale? Un Swampert con Hidrocañón puede dar unas castañas bastante, bastante interesantes, pero bueno, eso no está confirmado, eso no es oficial, lo del Hidrocañón. Ya veremos qué ataque le ponen al evolucionar de Marstom a Swampert durante esas 3 horas más la hora extra que nos den. Los bonus, los de siempre, Gabrons. 3 horitas durarán los módulos Tebo. Y además, Gabrons, pues lo del movimiento especial, que ya lo veremos. Y además tendremos un por 3 de experiencia. No está nada mal, Gabrons, por 3 de experiencia en captura. Vamos a capturar muchísimos, ¿vale? Muchísimos Mudkips y todo lo demás que salga por alrededor. Así que, Gabrons, muchísima experiencia. Recomendable, huevo, suerte y demás. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en un futuro, cuando se acerque el día, ¿vale? Cuando se acerque ese domingo 21 de julio, de 3 a 6 de la tarde, que va a ser día de la Community Day. Es un día de felicidad, un día de unión entre jugadores Pokémon, claro que sí. No me diréis que no molan los Shinies, ¿vale? Muy parecidos. Aquí estamos viendo a Mudkip Shiny, que lo podremos conseguir así en lila, muy guapo. Además lo podremos evolucionar al que tenemos por ahí arriba, ¿vale? A Marstom Shiny, que también es así en lila. Y después aquí a Swampert Shiny, que también es así en lila. Ese lila y naranja, anaranjado, me vuelve loco. Me encanta, además el lila fuerte de las... ¡Buah! Es genial, me gusta muchísimo los Shinies. Gabrons, va a ser un Community Day bastante, bastante espectacular, con el por 3 de experiencia y con todos estos nuevos Shinies que nos vendrán. Así que, y seguramente solapará con algún otro evento, ¿vale? Así que puede ser que además de la experiencia tengamos más cositas, ¿eh? Gabrons. Bueno, hasta aquí la noticia, no puedo decir nada más. Un like bien fuerte siempre se agradece muchísimo. Comentar lo que os dé la gana, suscribiros si no estáis suscritos y activar la campanita para saber cuándo subo vídeo y para estar informados de todo lo de Pokémon GO en español de manera oficial. Y mucha, pero que mucha suerte en vuestras capturas, Gabrons. ¡Vamos! Gabron Gamer, baila conmigo.